La obra tiene un editor, que es el que construye, hace la arquitectura del libro. Eh, tiene una, una parte importante que son los capítulos y algún otro apartado. En, ese, en esa parte hay 36 autores y en todo el resto del libro, con los prefacios, glosarios, resúmenes y tal, esa parte la ha escrito el editor, que viene a ser casi la mitad del libro. El editor, además de editar, ha escrito casi la mitad del libro y 36 autores en total, incluido el editor que tiene un capítulo, el del cáncer, que es mi especialidad. De todos los ámbitos, porque para cada tema que forma parte del libro se ha escogido al especialista mejor que teníamos en el país. Todos los autores son españoles. Y eh, haciendo una exhaustiva bibliografía se han seleccionado y ha salido el mejor, el que publicaba más, el que hace más tiempo que trabaja, el más conocido también. ¿no? Sí, entonces, están en todos los ámbitos: hay bioquímicos, médicos, eh, biólogos, algún químico también hay. Sí. Fundamentalmente, médicos y biólogos, eh, bioquímicos, biotecnólogos. Sí, el editor, este editor no tenía previsto hacer un glosario, pero cuando empezó a recibir los capítulos de los autores, dijo: Si esto queremos que llegue a la población, no va a ser posible. Entonces me vino la idea del glosario. En aquel momento yo no sabía en qué proyecto me ponía ¿eh? porque ha sido duro. el glosario ocupa no es un glosario al uso, es un glosario enciclopédico, ocupa el 37% del libro y tiene 548 términos distintos ¿eh? que son eh, o sea al, la mayoría de ellos están repetidos en los distintos capítulos. ¿no? Eh, bueno, era necesario ese glosario, para que el mensaje llegue a la población. La población, si no son expertos en el tema, no, no podrán leer los capítulos como si fuera una novela. Tendrán que trabajarlos un poco. Tendrán que ver que cada vez que encuentren una palabra de estas técnicas que no conozcan, se la encontrarán en cursiva. Y eso les quiere decir que tienen su explicación en el glosario. Entonces tienen que ir al glosario y ver la explicación. El glosario se ha intentado hacer también lo más divulgativo posible y reforzarlo con recursos didácticos, con figuras, con explicaciones lo más comprensibles posibles, con fórmulas que también se explica cómo se consiguen. Un ejemplo que yo utilizo, es decir, la gente todo el mundo conoce los omega 3. Y yo les invito a que les pregunten a la gente que conoce los omega 3 qué es eso y por qué se llama así y qué fórmula tiene. Y la mayoría no sabrán qué decirles. En el glosario está explica. Era una necesidad para hacer que ese objetivo de que fuera también divulgativo el libro para la población estuviera más cercano a la realidad que se quiere conseguir. Cada autor ha hablado de su tema. Si miramos los que tienen más datos, los que se lleva más tiempo investigando, sin duda el primero es el cardiovascular, en el que hay más datos, y el segundo es el cáncer. Después el libro tiene los otros temas en los cuales hay datos, hay evidencias científicas, ¿no? como el síndrome metabólico, hemostasia y, y coagulación, sistema inmunológico, también hay bastantes, deterioro cognitivo y alguno más. Sí, cada lo ha habido clarísimamente. Ahora creo que está cambiando porque hay bastantes científicos que están encontrando resultados que son beneficiosos y lo comunican. Creo que cada vez hay menos, pero también es cierto que ese es uno de los objetivos del libro: poner orden entre todas las informaciones, porque las hay que son erróneas, eh, que no están suficientemente contrastadas o no son suficientemente fiables y algunas incluso falsas. ¿eh? Y después hay mucha subjetividad que se da también en todos los aspectos de la alimentación. Todo el mundo se atreve a decir esto es bueno, esto es malo, y cuando les preguntas no saben decirte por qué te dicen que es bueno o es malo, porque lo han oído, porque lo han visto en una página web que puede ser, a lo mejor es buena esa página web, pero está lleno de páginas web de dudosa reputación desde el punto de vista de la fiabilidad. ¿no? Por tanto, hay que poner orden. Ese fue uno de los objetivos del libro ¿eh? y hacerlo de forma científica, que todo lo que se dijera ahí estuviera contrastado científicamente, y después buscando que llegue el mensaje a la población y, por tanto, escribiéndolo en un lenguaje lo más comprensible posible, que no es, no es del todo posible en temas tan técnicos conseguir la, la versión intuitiva 100%. ¿eh? Se ha hecho el esfuerzo de ¿eh? los autores, todos los autores y el editor también, por supuesto. Hemos intentado hacer el esfuerzo para que esto eh, tuviera eso, ese reto, que es muy difícil, ¿eh? científico y divulgativo a la vez, eso es muy difícil. ¿sí? Bueno, algunas cosas sí, porque llevamos 37 años investigando en este tema. Y mmm, la relación de lo que comen las personas con el cáncer. Eh, los datos más fiables son la, eh, la implicación de las grasas en relación al cáncer. ¿no? Las grasas, tanto por su aporte calórico, que eso le es muy útil al cáncer, porque necesita mucha energía el cáncer para funcionar, como quizás más fundamental incluso por mecanismos específicos, porque las grasas están en todo nuestro organismo, en todas las partes de la célula, en la membrana, en el citoplasma, en el núcleo, y forman parte de nuestras funciones, las necesitamos. ¿eh? Entonces, hay como dos tipos de grasas que dan resultados beneficiosos. Una es el aceite de oliva, siempre el virgen extra, cuando se ha hecho con aceite de oliva refinado no suele salir ese efecto beneficioso. Y después los otros son los omega 3, que son los de los aceites de pescado y del pescado azul, que son muy ricos en omega 3. En el otro extremo, en el que son perjudiciales, y hay que aclarar que solo son perjudiciales si se consumen en exceso, ¿eh? en cantidades normales no tienen ningún problema. Pero consumidos en exceso, los omega 6 de los aceites de semillas no son nada bueno. Y los saturados, los de procedencia animal, si se exagera su ingesta, ¿no? también dan problemas para la salud. ¿no? Grasas, sobre todo, hay datos fiables en cáncer de mama, en colon y recto, en los dos sexos, y en cáncer de mama en mujer, fundamentalmente, en colon y recto, los dos sexos, y próstata en hombres. Son los cánceres que la relación es más clara. Pero eh, todos los cánceres tienen que ver con la alimentación de una manera u otra. Las calorías es casi lo más claro. El alcohol también tiene mucho que ver. El cáncer de mama, por ejemplo. Los epidemiólogos que trabajan este tema dicen que desde el primer vaso ya. Ya teníamos alguna pista cuando empezamos a trabajar este tema, ¿eh? de que podía tener algún efecto bueno para mantener el peso. Eh, después han salido más estudios. ¿no? El aceite de oliva, a través de un metabolito que tiene el ácido oleico, que es la oleil etanolamida, tiene un efecto saciante, vía endocrina, o sea, vía a través de las hormonas, llegando la información a través de la sangre hasta el hipotálamo, y vía nerviosa con el nervio vago, que también se transmite esa información. Y en el hipotálamo se secretan una serie de factores que son anorexígenos, que son saciantes. Y otros investigadores han descrito de que ese efecto saciante es de intervalo, que quiere decir que no es que la persona cuando coma eh, ingiera menos cantidad, sino que espacia más las comidas. Cuando le viene la sensación de hambre pasa más tiempo si tiene ese efecto saciante que uno de los factores que lo puede producir es el aceite de oliva. Entonces, en modelos experimentales, en nuestro caso, eh, nosotros veíamos que incluso cuando dábamos grandísimas cantidades de aceite de oliva, los animales no engordaban, a diferencia de, por ejemplo, los omega-6, en los cuales lo, lo previsible es lo que sucedía. ¿no? Y después hay otros trabajos, como el del Predimet, que les sorprendió y les daba miedo de que, como estaban suplementando las. Pues no, suplementando, estaban proporcionando aceite de oliva para que la gente lo consumiera en sus dietas. Y les daba un poco de apuro pensar que eso pudiera ser un factor negativo ¿no? en relación al peso. Y se han encontrado que no, también. O sea, que otra manera de ver que aquí no hay mecanismos, aquí solamente es constatar lo que se ve, qué ocurre con el peso de las personas que están en cada grupo. Y las del grupo de aceite de levital no tenían un mayor peso ni engordaban en el paso de los años ¿no? del estudio, que creo que fueron cinco o siete años, no sé, los que se desarrolló el Predimet. ¿no? Sí, sí. Sí, sí, totalmente. O sea, las grasas en la dieta de las personas deben importar entre un 20 y un 30% del aporte calórico total de los alimentos en la dieta. Eh, Se podría llegar al 35% si la grasa predominante es el aceite de oliva. La grasa predominante en cualquier dieta humana siempre debe ser la monoinsaturada, debe ser del orden de un 18% de ese 20-30% que les he dicho. En nuestro medio, la grasa monoinsaturada por excelencia es el aceite de oliva y el virgen extra, porque no solo es por la parte grasa del aceite de oliva, es que el aceite de oliva tiene los componentes minoritarios, que son minoritarios en volumen, pero no en componentes. Hay más de 230 moléculas bioactivas que en otros laboratorios han demostrado que tienen propiedades beneficiosas. ¿no? Por tanto, está claro que el aceite de oliva debe ser parte importante de la grasa. Las saturadas no deberían pasar del 7-8% y las polinsaturadas, que están los omega 6 y los omega 3, entre las dos un 5%. Y lo importante, que en estos tiempos esto está muy mal, es la proporción entre estas dos grasas, que debería ser, desde un punto de vista saludable, por cada parte de omega 3, entre... una y 4 de omega 6. Estamos a un 10-20 de omega 6 eh, por cada omega 3 y en otras persones que les ha dado por tomar pastillitas de omega 3 desequilibran el omega 3 y esa relación entre estas dos grasas si se rompe es mala cosa para la salut. ¿eh? Ese mensaje debería llegar a la población y deberían buscar la manera de encontrar cómo lo tienen que hacer Para respetar esa tradición. La pirámide de la dieta mediterránea, que no es un invento, no existía esto, de alguna manera es un código de conducta alimentaria que, si se sigue, ya uno opta a ese enfoque saludable de la dieta, que asociado a otros temas del estilo de vida, pueden hacer que nuestro envejecimiento, ya que vivimos más años, sea de calidad, ¿eh? sea con discapacidades y enfermedades crónicas, que ya es lo propio de envejecer pero que no las favorezcamos que lo estamos haciendo mucho con el estilo de vida actual ¿Eh? el aceite de oliva tiene un buen papel en todo esto para pensando en la salud bueno hemos hablado de las virtudes saludables y eso es una vez se ha ingerido pues eh, los componentes del aceite de oliva tienen que ver con esas virtudes saludables pues bien eh, bajo por lo que conocemos eh, para cocinar se debería utilizar también aceite de oliva y el virgen extra por los siguientes motivos. Primero porque es el aceite más estable a la temperatura. Un salteado tiene una temperatura de unos 120 grados, pero una fritura o un asado se va a los 170, 180. Y el aceite de oliva aguanta los 200 grados. Si los aguanta, si es más estable, quiere decir que no se generan ...productos derivados, eh, deteriorados del aceite de oliva... ...hacia tóxicos o productos carcinógenos también... ¿no? ...por tanto eso es interesante y además... ...hace de que se pueda utilizar más... ...los que se dedican a esto siguen diciendo... ...de que además el aceite de oliva forma como una capa... ...alrededor del alimento que impide la entrada de más aceite... ...con lo cual es cierto que el aceite de oliva... ...tiene un sabor más fuerte... ¿no? y que aunque entre menos le puede dar un sabor más fuerte, pero bueno, no sé si ese sería el factor, pero lo principal es que entra menos aceite y por tanto la ingesta... También está regulada porque el aceite de oliva es muy beneficioso, pero eh, también hay que tener en cuenta que el consumo tiene que ser el apropiado, que no puede ser excesivo, ¿eh? no es nada bueno, eso tampoco. Incluso las grasas saludables no se deben consumir en exceso. Y por otra parte, también tiene sus indicaciones. Una persona, por ejemplo, con un cáncer de mama muy avanzado, no hay que darle demasiadas grasas, ni de las buenas, incluido el aceite de oliva. Quiere decir que hay. El sentido común también juega en esto y científicamente el sentido común se ha demostrado. ¿eh? Hay cantidades e indicaciones, ¿no? cantidades saludables que no se deben sobrepasar e indicaciones. Por tanto, para cocinar debería ser el virgen extra, porque además los que se dedican a esto, que me lo estaba descuidando, dicen que los productos de los componentes minoritarios, como los polifenoles, aguantan también bien esas temperaturas, con lo cual algunos se degradan, sí, pero siguen habiendo muchos que se mantienen, y por tanto esa antioxidación que produce el virgen extra, ¿no? por la existencia de los antioxidantes de los componentes minoritarios, protege las otras moléculas y hablan de protección a los carotenoides, a la vitamina E, ellos que, los que investigan en esto. ¿no? Por tanto, viendo este panorama y viendo que los otros estropean, se debería utilizar el virgen extra para cocinarse. No tengo ningún inconveniente si no se sobrepasa la cantidad que sería correcta de tomar aceite de oliva a lo largo del día. Esa cantidad correcta, que es difícil de saber en la práctica cómo hay que hacerlo. ¿eh? La cantidad correcta es de unos 40 a 50 mililitros. Eh, eso quiere decir unas 4 a 6 cucharadas soperas, dependiendo de cómo sea la cucharada sopera, porque son distintas. ¿no? Vienen a ser unas 4 o 6 cucharadas soperas. Y en total, ¿eh? para cocinar y para y en crudo. Claro, después, ¿cómo calculas esas cantidades? ¿no? Una parte puede quedar en el plato. Aunque aquí en esta tierra, y yo también lo hago, ¿eh? se suele coger el pan después y, y llevarse el aceite de oliva a la boca con el pan, ¿no? y después en, en, claro, en la sartén, por ejemplo, ¿no? Pues que sabes lo que te ha ido al alimento. Pero bueno, para tener una idea, está bien. Mientras se tome en cantidades normales, no le veo ningún inconveniente. Si el cuello resiste ese. ese propiedad que tiene o esa característica que tiene el aceite de oliva que irrita un poquito el cuello y tal. Pues. Sí, es un antiinflamatorio, sí. Él tiene un, uno de los componentes sobre todo, creo que es el cantal, que hay laboratorios que han descrito que tiene un efecto antiinflamatorio. Y de hecho al aceite de oliva... En general se le atribuye esta propiedad. Hay un capítulo ¿eh? en el sistema inmune se trata la inflamación. El capítulo del sistema inmune. ¿eh? Se trata también la inflamación y dado que hemos hecho el libro en la época de la pandemia, pues también hay datos sobre qué, qué puede hacer el aceite de oliva sobre, la, sobre el problema de la Covid-19. Sí. Pues es polémico porque claro lo que nos ha pasado con la Covid, ¿no? con nuestros enfermos que hemos tenido afectados de Covid. Que al principio no sabíamos nada de qué teníamos que hacer y hacíamos lo que podíamos, y poco a poco hemos ido aprendiendo. Y claro, llevamos poco tiempo con este tema y el libro recoge los temas que hay informaciones claras y los que no son tan claras. Y en este caso, con el poco tiempo que llevamos de investigaciones, pues hay suposiciones fundamentalmente de posibilidades que puede tener. Unas cosas parecen que puede mejorar el. En la evolución de la enfermedad en por la, en la potenciación del sistema inmune, en otros pues no queda tan claro. ¿no? Pero si uno hace una ciencia seria basada en evidencias científicas, ya nos gustaría poder encontrar así de entrada y fácilmente buenas cosas, ¿no? pero hay que seguir trabajando en este tema. Pero hay alguna orientación que queda más bien como hipótesis para irla desarrollando en el futuro. Pero había que tratar ese tema en el libro.